As motos que atopamos neste taller de Vigo son deseños exclusivos nos que Javier inviste moitas horas de traballo. Aquí lo que hacemos son transformaciones tipo café racer de motos clásicas normalmente, aunque a veces hacemos alguna cosa así modernilla, tipo Triumph o tipo Harley, ¿no? Pero más que nada motos antiguas, sobre todo japonesas, aunque sea esto es una italiana, una Guzzi. Y normalmente tipo café racer o brat style o scrambler como esta o tal, ese tipo de cosas. Trabajo por encargo, pero yo el diseño, o sea, el diseño de la moto y tal lo hago yo, lo invento yo, lo pienso yo, lo maduro, y evidentemente siempre el dueño de la moto quiere tener una moto especial y que le guste, entonces siempre es una cosa consensuada. Cando recibo encargo, Javier comeza a pensar todos os detalles. Deixa boa a imaginación, pero non perde de vista os clásicos. Yo soy muy clasicón. Sí, sí, eso me gusta mucho las motos clásicas, siempre he tenido motos clásicas. De hecho, las modernas no me hacen tilín. Y me inspiro más bien, sí, en cosas más clasiconas. Entre todas las pezas que tengo taller, hay algunas algo máis especiais que outras. Bueno, pues esto es una Yamaha XJ900 del año 86, que es una moto que de serie es muy fea, ¿no? A la gente no le suele gustar, pero tiene un motor muy bueno y que, la verdad, transformada, pues queda muy bonita. Esta lleva concretamente unas horquillas de R1, un frontal de una moto moderna, con la frenada completa del R1, unos amortiguadores de gas. Y hemos modificado su chasis, he hecho un asiento a mano, lleva un depósito adaptado de otra moto. Esta es mi moto personal, que es una Yamaha XS850 del año 81. Y es una moto curiosa porque el motor es tricilíndrico, y en las japonesas de esta época suelen ser de 4 cilindros todas. Y esta, al ser tricilíndrico, pues tiene un carácter especial, un sonido especial. Llevo un escape hecho por GR, completo, una línea completa, en acero inoxidable, súper bonito. Lleva toda la instalación escondida y vaciado todo el interior del chasis, que es una cosa que llama mucho la atención. Para cañar cartos también. Esto es más bien para estar entretenido, hacer algo y hombre, en los tiempos que corren bastante es, ¿no? Me encanta esto, lo paso pipa.